No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación del chico de Smate de Sexto Grado, vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con razón equivalente más simple. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, encontrar una razón equivalente con números menores es simplificar la razón. Cuando se obtiene la razón equivalente con los números menores posibles, se obtiene la razón equivalente más simple o simplificada. Ahora, en el numeral 1 dice, para cada razón la que tenemos en cada uno de los pulpos, encuentra la razón equivalente más simple. Ahora, lo primero que vamos a hacer, mi asistente, es lo siguiente. Venimos nosotros y lo vamos a explicar así. ¿Qué te parece si esta razón lo expresamos como una fracción para simplificar? Bueno, este sería el antecedente y este sería el consecuente de la razón. Ah, pero ya a la hora de plantearlo como una fracción, no hay que perder de vista que este sería el numerador y este sería el denominador. Hagámoslo por acá, mi asistente. Vamos a ver si no nos salimos del huacal. No. Nele, pastele, como decía mi abuelito. Entonces decimos, 24 sería el numerador y el denominador es el 12. Ahora, tenemos que simplificarlo. ¿Para qué? Para obtener la razón equivalente más simple. Bueno, tanto el numerador como el denominador se puede dividir entre 2. Bueno, mitad de 24 es 12 y mitad de 12 es 6. Ahora, todavía se puede seguir simplificando, mi asistente. Se puede dividir entre 2. Mitad de 12 es 6 y mitad de 6 es ¿qué? Es 3. ¿Se podrá seguir simplificando? Claro, por supuesto, mi asistente. Ahora, tercera 2, tercera 1. No hay que perder de vista que si le vamos a sacar tercera al numerador, también tenemos que sacarle tercera al denominador. Y llegamos hasta acá. Se podrá seguir simplificando para poder obtener la razón equivalente más simple. ¡Dale pastele! Como decía mi abuelito, entonces nos va a quedar acá que 2 como numerador y 1 como denominador. Ahora, para expresar ya la respuesta, sencillo, ya dijimos que para expresarlo de esta forma, bueno, este numerador que es 2 es el antecedente y este 1 que es el denominador es el consecuente. Y así nos va a quedar la respuesta del literal A. Continuando con la explicación, pues en el literal B nos echamos el mismo piquete. Bueno, expresémoslo como una fracción. Este sería el numerador y este sería el denominador. Ambos tienen mitad, mitad de 8, 4, mitad de 6, ¿es qué? Es 3. ¿Se podrá seguir simplificando? Nele pastel, o sea que aquí nos va a quedar 4 tercios. Ahora, expresarlo de esta forma, ya sabemos que este es el antecedente y este es el consecuente. Y así nos va a quedar la respuesta. Ahora, en el siguiente, bueno, pues tenemos 30 como, hagámoslo más arriba, mi asistente, hagámoslo por acá, como numerador y 9 como denominador. Y ambos se puede simplificar. ¿Qué tiene? Tiene tercera. Tercera de 30 es ¿qué? Es 10. Y tercera de 9 es 3. Se podrá seguir simplificando. Nele pastele, como decía mi abuelita. Entonces me quedó 10 como numerador y 3 como denominador. Ahora, expresarlo ya de esta forma. Bueno, ya sabemos que el numerador, en este caso que es 10, es el antecedente.
Y el 3, que es el denominador, es el consecuente. Ahora, y para terminar de explicar ya lo que es el numeral 1, pues, bueno, decimos aquí lo siguiente, mi asistente. Siempre expresándolo como una fracción, el 2 es el numerador y el 18 es el denominador. Y ambos tienen mitad, se puede dividir entre 2, o sea, mitad de 2 es 1 y mitad de 18 es 9. Entonces me va a quedar 1/9, que esta fracción se puede expresar como de esta forma, como razón. ¿Cómo? Donde el 1 sería el antecedente y el 9 es el consecuente. Ahora, ¿qué te parece, mi asistente, si nos subimos un poquitito para poder explicar el numeral 2? Y para terminar de explicar ya lo que es este tema, pues en el numeral 2 dice: Ana y Miguel tienen una pequeña granja en su casa. Ana tiene 21 animales, de los cuales 9 son gallinas. Y Miguel tiene 7 animales. Si Miguel tiene la misma razón que Ana, ojo lo que dice acá mi asistente, ¿qué te parece si se lo subrayamos a los chicos? Si Miguel tiene la misma razón que Ana, la pregunta que nos hacen es: ¿cuántas gallinas tiene él? Se está refiriendo a Miguel. Ahora, el problema nos habla de Ana, hagámoslo así, habla de Ana y habla de Miguel. Ahora, no hay que perder de vista de que una razón se puede expresar de que de esta forma. Ahí lo tenemos. Donde A se le llama antecedente y B se le llama consecuente. Ahora, ¿y por qué nos estamos echando ese piquete? Me dice este chico que tengo que a la par. Ah, porque venimos nosotros y decimos lo siguiente. El problema nos habla de... Ana y Miguel tienen una pequeña granja en su casa. Ana tiene 21 animales, de los cuales 9 son gallinas. Entonces vamos a decir lo siguiente. En este caso, A nos está hablando de qué, de cantidad de animales. Y B nos está hablando de qué, cantidad de gallinas. De gallinas. Ajá. Y de acuerdo a eso, mi asistente, nos vamos a echar el siguiente piquete. Empezamos. Ana, vamos con Ana. Ana tiene, ¿qué? Tiene 21 animales. Bueno, ya dijimos que A nos está hablando de la cantidad de animales. O sea, lo vamos a expresar de esta forma. En este caso sería 21, que estaríamos hablando de los animales, ya que el antecedente habla de cantidad de animales. No hay que perder de vista eso. 2 puntos, de los cuales 9 son gallinas. A y B, que sería el consecuente, habla de la cantidad de gallinas, que serían 9. Ahí lo tenés. Ahora, luego vamos con quién. Vamos con Miguel, que dice, veamos, y Miguel tiene 7 animales. Ya dijimos que según la razón, A es la cantidad de animales, entonces serían 7. 2 puntos. Y B es el consecuente, que habla de cantidad de gallinas. Y nos dice, si Miguel tiene la misma razón que Ana, ¿cuánta gallina tiene él? Este sería la incógnita, que nosotros lo vamos a dejar así, con este cuadrito. ¿Qué te parece, mi asistente? Que no sabemos. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, planteemos lo que es esta razón como una fracción, donde ya dijimos que el antecedente es el numerador y el consecuente es el denominador. O sea, decimos 21 como numerador y 9 como denominador. Ahora, ¿se puede simplificar? Sí, tiene tercera 7, perdón, tiene, sí, tiene tercera de 21, es 7, ¿verdad? Sí, es 7. Y tercera de 9 es 3. Entonces me va a quedar, ¿qué? Me va a quedar 7 tercios. Entonces aquí me queda, ojo, me queda 7 tercios. Ahora, y en el caso de Miguel, ¿cómo me queda? Veamos, este sería el numerador 7
sobre, y este sería el denominador que no sabemos, mi asistente. Pero hay un dato muy interesante donde subrayamos. Si Miguel tiene la misma razón, este sería la razón de Ana y este sería la razón de Miguel. Entonces, y si tiene la misma razón, eso significa entonces que si el numerador es igual a 7, entonces el denominador, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer 3, mi asistente. Entonces aquí tiene que ser 3. ¿Y qué significa eso? Eso significa que no hay que perder de vista que en este caso, nos está hablando de la cantidad de gallina. Entonces, ¿cuánta gallina tiene él? Entonces podemos poner como respuesta de que tiene, que ahí lo tenemos, tiene 3 gallinas. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.